Buenas noches, mi gente, ¿qué tal? Los Piratas regresan a la casa, el Lodón de la Universidad Autónoma de Durango. El equipo de Piratas presente aquí, recibiendo a Reyes de Durango. Partido clave el día de hoy. Está con nosotros Zapito Villalobos. Zapito, buenas noches. Buenas noches, gente, aquí haciendo el debut con el paletón. Juego clave, paleta, ganar para pasar a playoff. Winner go home, casi, Zapito, porque ir mañana a Badiraguato, 259 grados a la sombra, va a ser un suicidio, Zapito. Oye, Zapito, vamos a decir el roster de los dos equipos. Del equipo de Reyes está con el número 0 Luis González, que es un jugador sub-21. Está con el 1 Juan López. Con el número 2 Anthony Jones. Con el número 7 Fernando Reyes. Con el 10 Eder Herrera, jugador a seguir, Zapito, Eder Herrera. 11 Jorge Chávez, que es el capitán. El 14 Brandon Reina. El 18 Mario Ramírez, que es el sub-17. El número 22, Martín Flores, sub-21. El número 27, que ponga atención la gente, Tlacaelel Unzueta, jugador sub-17. Y con el 54, Christopher Daniel. Zapito, ¿por Piratas quién juega? Por Piratas empieza Juan Osuna con el 8, César Osuna con el 11, Omar Ramírez con el 14, el famoso La Leyenda, José Carlos Sánchez Berumen, el Tatalo, Brian Valdés, el regreso de Nico García después de la lesión, ya va a jugar José Manuel Cruz, el sub-17, Hugo Hernández, Mario Rodríguez, Sebastián Páez y Roberto Uribe. Oye, mucho joven, Zapito, por el equipo de casa, el equipo de Piratas. Un detalle por ahí, Zapito, no juega Philly Moreno. No sabemos por qué no juega Philly Moreno el día de hoy, que puede ser un jugador clave. El partido pasado metió 16 puntos por parte del equipo de Piratas. Y ver quién va a ser que lo va a suplir. Juan Osuna tiene que ser el famoso Kobe. Por el estilo de juego tiene que ser Juan Osuna, son los tiradores. Philly es un tirador nato. Les va a hacer mucha falta a Filiberto. Sí, un tirador nato que sale de la pantalla y tira. Hay que ver cómo va a jugar el equipo de Piratas, el equipo de Julieta López. El equipo de Julieta López y del asistente Diego Cruz. Se nos olvidó mencionar por ahí el coach del equipo de Reyes, el coach Joel Ortiz. Y el asistente Efraín González, Zapito. Gran encuentro desde el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango. Oye, y árbitro de lujo, ¿Quiénes son? A ver, dime, por favor. El famoso Bonnie regresa. El partido pasado no pitó. Juan Torres y Diego. Diego Gutiérrez. Tercer árbitro. Gracias, José Luis Álvarez. Ya, ahí lo arreglamos ya. Dice Fernanda Portillo, con todo, Reyes. Vamos, Piratas, por ahí, Mónica Trejo. Arriba la maestra nena, por ahí, dice Jonathan Covarrubias. Gracias por seguir la transmisión. Gran encuentro. Les comento, si el equipo de Piratas se lleva la victoria, automáticamente está en playoff. Si pierde, mañana van a Badiraguato, Zapito, a jugarse el todo por el todo allá en tierras tebacas. Vamos, Reyes, dice por ahí Fer Ruiz. Zapito, la gente se conectó. Viernes lluvioso en Mazatlán. Se nos dejó venir una tormenta. Ya casi no hay juego. Se iba a posponer el juego, pero dijeron, no, se tiene que ganar este juego. Se tiene que jugar. Me hablaron y me dijeron, oye, Paletón, el juego se tiene que hacer aunque empiece a las 3 de la mañana. Uribe. Están los titulares, Zapito, por el equipo de Piratas. Dime, ¿quiénes están de Piratas, Zapito? Va a entrar Omar Ramírez, La Leyenda, José Carlos Sánchez Tatalo, Nico García y Montavius. Sebastián Páez, sub-17, Zapito, jugador clave por ahí también, que lo hemos visto, que viene llegando del Nacional CONADE en Villahermosa, Tabasco, con Sinaloa. Se trajo la medalla de plata por ahí. Casi nada con el Tilín y con el Emir. Y por el equipo de Reyes está el 27 Tlacaelel Unzueta, que es el sub-17. ¡Ah, bárbara, Mori! Placa, le vamos a decir, yo creo que porque está robando. Para Christopher Daniels está Anthony Jones. Está con el 10. Bien, agarra la pelota por ahí, equipo de Pirata. Rápido por ahí, Nico García. Mejor. Con el número 10, Eder Herrera. Y está con el número 1, Juan López. Con todo, Reyes de Durango. Vamos, Roberto Uribe. Un saludo para Sergio Ramos.
Sergio Ramos, el que juega ya en el Paris Saint-Germain. Ah, español. Español. Omar Ramírez se va a animar. Bueno, el poste del Tatalo, Zapito. Nico García regresa de una lesión, hay que seguirlo. Buen triple. Triple de Omar Ramírez. Oye, la primera asistencia para Nico García en el juego. Hay que ver qué tanto lo prueba por ahí. Bien, Nena López, la entrenadora del equipo de Piratas. Lo echa contra Juan López. ¿Por qué? Porque no va a tener tanta carga a la defensiva por parte de Nico García. Trae el tironzón como el Hernán jalando aguacate, sapo, ¿eh? Pues yo creo que con estos dos juegos que quedan, ya tiene que jugar con todo lo que pueda él. Ya es ganar o morir. Ya no lo puedes guardar, ahora sí, canico. Lo ocupan. Y ve la defensa de mi amigo Tlacaelel. Fuera de Nico, le alcanzó a pegar en el pie. Un saludo para Sergio Ramos, el chechón de Escuinapa, dice por ahí, el mismo Sergio Ramos. Oye, ¿está viendo el juego Jorge Free? ¿No va a ir a veteranos o qué? Van camino. Un saludo para Lady Gutiérrez, el coach. Vamos, Reyes, dice por ahí Eli. La gente de Durango se conectó. Saben la importancia de este juego, ¿eh, Zapito? Atacando por ahí, viene buena finta por parte de López. Va a penetrar fuerte López. Montevius. Y peleando la bola por ahí, Christopher Daniels. Quiero Montevius, Zapito, que el día de hoy me haga un 20-15. Quiero los 20 puntos y los 15 rebotes, si no, para mí no cumple el día de hoy. Que haga la diferencia, para eso lo trajeron. Viene por ahí Sebastián Páez, jugador sub-17, que lo dejan a López ahí. Y el sub-17 también de Reyes presionando. Buen pase. Buen rebote, Tatalo con la zurda. 2 puntos para José Carlos Sánchez. La leyenda, Zapito, la leyenda mazatleca de Black Diamond por ahí. Sube la bola por ahí López, Zapito. Se la dan al extranjero Jones. Y de Jones se la da por ahí a Unzueta. Solo queda López. Automático, tiro de 3. Cuenta la bola por parte de Juan López. Y la asistencia para Eder Herrera. La primera del juego para Herrera, el jugador del equipo de Reyes de Durango. El marcador sigue 5-3. Un poquito menos de 8 minutos. Viene el poste de parte de Tatalo Sánchez. Buen poste para Nico García. Se la quedan a Sebastián Páez, Zapito, de 3. Ay, buen rebote. A ver usted. Tatalo, leyenda, bajando el rebote, Zapito. Buen pase. 2 puntos para Montavio. Asistencia de Omar Ramírez, bueno, ve el corte de Montevius. Y esa zona que tiene que meter todo el juego por ahí Montevius. Bien la presión de Omar Ramírez, Zapito. Bien la presión. No hubo tip ahí. No sé por qué los árbitros dicen, pero ellos tienen el mejor ángulo. Por ahí Herrera de 3. Otro primer rebote para Mar Montevius, Zapito. 2 puntos, un rebote, una asistencia. ¿Te lo va a cumplir? Ojalá que me calle. Es lo que vengo pidiendo desde el primer juego que llegó por ahí Montevius. Ah, Sebastián Páez, buena bola, Zapito. Pero la presión de López le cuesta el robo. Mucho bote. Oye, Zapito, le dicen los extranjeros. Le dice Jones y le dice Christopher. ¡Go, go! Somos pocos los que hablamos inglés. No le entendió por ahí mi amigo Unzueta. Buena defensa de Tatalo, Otra de López, Zapito. Ah, Tatalo, leyenda. Su tercer rebote, la leyenda. Primer robo de Herrera. Foul. Primer foul de Mark Montevius. Y también primer robo de Eder Herrera, Zapito, en el juego por parte del equipo de Reyes. Oye, y hay que mandarle un saludo a Juanito, al árbitro, porque me dijo que si no le mandaba saludos. No, si se pone celoso. Se iba a poner por ahí. Celoso, Juanito. Un saludito a Cintia Nevares. Dice, vamos Reyes, dice por ahí Daisy Vargas. ¿Sí vendrá mañana Santiago Papasquero? Pues ahí no sé cómo vaya el equipo de Reyes, no sé qué calendario tenga el equipo de Reyes. Siete por 3 el marcador a favor del equipo de casa, el equipo de Piratas. Recuerden, estamos desde el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango. Déjense venir al Lobodón. Primer punto para Christopher Daniels.
Fíjate que veo muy activo Omar Ramírez, tirando de tres, bajando rebotes, defendiendo. Ahora sube la bola. Tiene que aprovechar, bueno. Zapito, tiene que aprovechar. Bueno. Tatalo, tatalo. ¿Quién más? Mira. Dos rebotes de la leyenda. ¡La leyenda, Zapo! ¿Quién más? Llega a cinco rebotes el Tatalo en el primer cuarto. Y cuatro puntos, mañana se levanta ni para ir al mercado. Ve la presión de Omar Ramírez sobre Unzueta, Zapito. Foul, mano, se la marcan al Cheche. Oye, hubo un cambio, Zapito, Salió Páez y entró por ahí el Cheche. El famoso Cheche. José Manuel Cruz. Que lo mandan a defender a López, Zapito. Emocionado, Zapito, ¿qué pasa contigo? Dime. Me emociono, me pongo a ver el juego y se me... ¡Ah! ¡Zapito! Pon atención al juego. Pasezón de mi amigo Christopher Daniels. Y la clavada a dos manos por parte de Herrera. Se los estoy diciendo, hay que seguir a Herrera todo el juego. Sabemos la calidad que tiene por ahí Eder Herrera. Y también ahorita que entre Jorge Chávez, anótalo, Zapito. Fíjate que no veo igual de explosivo a Nico. O no sé si se está cuidando. Primer foul para mi amigo Tlaquelel. Del equipo de Durango. Fuera. Dice Cintia, sí, mañana nos esperamos acá en el Auditorio del Pueblo. Gracias, gracias, gracias. No jugarán en Durango, van a jugar allá en Santiago Papasquiaro. Recuerdo que hay un equipo que jugó... Creo que Cibapac, si mal no recuerdo, o Cibacopa, jugó un equipo de Santiago Papasquiaro allá... Donde también hay un campus de la Universidad Autónoma de Durango. Zapito, vamos a agradecer a los patrocinadores. Ya que sin ellos no estuviéramos presentes. Agradecer a Paxini Sport and Friends. Síganlo en sus redes sociales. A Paxini. A Delgado Buffet del licenciado Gregorio Delgado. Acá además, síganlo en sus redes sociales. Acá además, Aguas Frescas El Popeye. Tenemos la del cáncer. Oye, de Guanábana, Zapito. Antes de que sigas. ¿Qué aguas hay ahí de las que escucho? ¿Las fibras Oxil? ¿De qué más? Fibras hay? Oxil, que Miguelito Ochoa fue hasta las Amazonas y en lugar de bajar subió 37 kilos y medio. Próximamente la de jugo de Borojó también vamos a tener. Espacios Firmes, construcciones del arquitecto Arnold Perales. Suspensiones Baez en la colonia López Mateos, ahí por la avenida Insurgentes. Zapito. Próximo martes, presentación oficial del equipo de Las Plebes Basketball Club. Regresan Las Plebes ahora en la Liga ABCMX, Las Plebes Basketball Club. Y el sábado 5. ¿Cuándo es la inauguración? El sábado 5 a las 7 de la tarde y el domingo mediodía a las 12. En la Cueva de los Leones del Colegio Sam, Las Plebes regresan contra el equipo de Puerto Vallarta. Cayó la bola. Primer tiro libre por Nico García. Está jugando... Se puede decir casi contra su voluntad, Sapo. Viene lesionado, le dio un tironzón hace ya rato. Ve la presión ahora del Cheche. Hay mucha diferencia por parte de López contra el Cheche. Hay que ver si aprovecha por ahí el equipo de Reyes. Buena F. Oye, Sapo, Paul de Omar. ¿Es el segundo o se lo marcaron? No, es el primero, Zapito, por favor. No, es el segundo de Omar Ramírez. Es el segundo de Omar. El primero, el otro se lo marcó a Cheche. I told you, Zapito. Oye, me están preguntando por Marianito Lizarra. No, hombre, Marianito, ya sabemos que... ¡Otra bola! Ahí va el pivoteo del equipo de Reyes. Entró el número 22, Zapito. El número 22 entró Martín Flores. Y salió el extranjero Jones. Violación marcada por el Boni. Oye, bien cerrando por ahí Montaigne, Zapo. Cerrando haciendo el 2 contra 1. Y por ahí ya no alcanza a sacar la bola Martín Flores, que es jugador sub-21 del equipo de Reyes. Está jugando bien, Montaigne. Viene a sorprenderte el día de hoy. Claro, viene. Claro. Me dijo. Oye. Paleta, me dijo. Por favor, el día de hoy te voy a callar, me dijo. Saludos al bello Mazatlán. Vamos, Reyes, dice por ahí Sergio Ulises Reyes. Vamos, Mario Rodríguez desde Senadoría de la Esquinita. Air ball. Solo, va por ahí mi amigo Unzueta. Ay, sí, Montevius. Pensé que lo iba cazando, pero no quiso brincar. La segunda asistencia para Christopher Daniels del equipo de Reyes. Ah, gracias, Cintia Nevares, el equipo de Stars de Santiago. Ese equipo de Monterrey. Ah, gracias. Otro rebote ahí para
Tiro para Flores, Zapito, primero muy bote. Apresurado. Daniels. Ah, buen robo, como parte de Nico. Hay que dársela, van cuatro, Cheche. ¡Ah, Tatalo! ¡Oh! Le dice por ahí mi amigo Christopher, le dice, siéntese, Tatalo, ya hiciste mucho en este cuarto. Vamos, Piratas. Buen corte abajo de Omar, foul. Se comió la finta. ¿Para dónde? Saludos para Lugo, para el Pavel, para mi compadre Rodolfito y para el tío Pepas. Ahí que andan jalando aguacate por ahí. Ahorita le vamos a caer saliendo. Primer foul, fíjate, buen corte de Omar, puerta trasera. Se comió toda Anthony Jones. Y saca el foul Omar. Dos libres. Cuenta el primero. 4 puntos para Omar. 4 puntos, 12 por 8 ganando el equipo de Piratas sobre el equipo de Reyes. Recuerda que Reyes viene de una gira, Zapito. Perdieron en Fraile de Guasave. Oye, mejor el rebote ahí por parte de López. El primer rebote para López. Que le acompaña entre... ¡Ah, el Cheche! No se dio cuenta por ahí Jones nunca dónde estaba el Cheche. Tres y medio de juego, Zapito, en este primer cuarto. Me está quedando a ver el extranjero ese Jones. Jones. Espero que sí se quede. Espero que sí quede, pero sí me está quedando de ver. Te dice Zapito. Rebotón de Omar Ramírez. Rebotón el cerco reboteador. Le dice al Tatalo, este es el mío, Tatalo, el primero de la noche. Penetración fuerte, Omar. No sé si fue pase, se la robaron. Bueno, el robo de Jones. Lo vio desde que volteó los ojos por ahí el buen Omar Ramírez. Montevius. Su segundo rebote de Montevius. El juego pasó, metió 26 puntos, Sapo, y bajó 12 rebotes, contra el equipo de Diablos de Vicente Guerrero. Buena penetración. ¿Foul de Jones o a quién se la van a marcar? Se la marcan al 27. A Tlacaelel Unzueta. Fíjate, le mandan saludo Olivia Franco al famoso Güero No Whisky. Del grande del estado de Chihuahua. Oye, Zapito, quiero mandarle un saludo especial por ahí vía a Vicente Galarza. Gran acción que está haciendo por ahí Vicente Galarza con los superhéroes. Los superhéroes, un equipo de niños especiales, el cual están entrenando y ya van a jugar el primer nacional. Me está diciendo por ahí el famoso Hacha Galarza. Apoyarlos, quien se quiera sumar ahí con los superhéroes, están entrenando en el kilómetro cero. Qué bueno que los está apoyando. Ya los hemos transmitido a ellos, ¿no? En béisbol. Ya, ellos, en béisbol, por ahí. En equipo de béisbol, ellos en su también. Momento. Y también a Carlos Guzmán, que es parte del staff también ahí. La presión de Omar Ramírez sobre Jones, Zapito. Qué buena jugada. Yo creo que un pase de más que hizo Jones. A ver, Nico, ¿quién va a cerrar? Va a penetrar fuerte, Zapo. Qué buen tapón, Zapo, Por Mario Ramírez. Vamos, Piratas. Saludos desde Ciudad de México. Mañana nos vamos a Badiraguato. Saludos de su compa, Chero. Un saludito al buen Chero. Que es parte de la directiva. Fíjate que buen cambio de Mario Rodríguez. Ha estado jugando los dos juegos que tiene. ¿Qué hubo? La está cayendo la bola. Es su tiro, Zapito. Es su tiro. Tres juegos jugando muy bien, Mario. No se complica, hace su tiro de media. Herrera, Zapito. Automática la canasta por parte de Eder Herrera. Zapito, a los 2 minutos. Finales de este primer cuarto los anuncia Paxini Sport & Friends. Síganos sus redes sociales a Paxini. Omar Ramírez, bueno. Hazte grande, Omar. La flotadora, Omar. 6 puntos para Omar Ramírez. La presión del Cheche ha sido constante, Sapo, sobre López. No lo ha dejado crear alguna jugada para el equipo de Reyes. Buen trabajo el día de hoy por parte del Cheche. Es que eso tiene que entrar, trae piernas.
17. Otra vez le da el pick and roll por ahí a Christopher Daniel, Zapito. Jones se voltea, pide dos tacos en Taquería Playa Sur y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la pelota? Te digo que ese Jones me está quedando de ver mucho, Cuando calentando metía todas, No, calentando, déjame decirte que hasta Marianito se mete todas, La bola queda hacerla a Herrera. Ah, tapón de Montavious, buen tapón por parte de Mark Montavious. Se acabó el tiempo de posesión se acabó. Un minuto, 12 segundos, Paletón. ¿Quién viene por la bola? ¿Quién viene por la bola? Va a entrar el Coyo Zuna, Zapito. Que ha hecho también muy buen jale entrando desde la banca. Jugador efectivo. Los cuartos es el que saca la casta. No soltó la bola nunca por ahí el Cheche. Le cerraron bien por buena bola por parte de López. Juan López llega a 5 puntos. Le echa la carrocería, sapo a Mario Rodríguez. Y cuenta la bola. 17-12. 40 segundos por jugar. Qué mal. Tiempo fuera de parte de Diego Gutiérrez, pidió el tiempo. Diego Cruz, amigo. No me confunda, por favor, no me lo confunda. Gutiérrez lo pidió, claro, el árbitro. Claro. Saludos a la raza de Rodríguez Durango, dice por ahí Rafael Ibarra. Lucía Fermín, vamos, piratas. Saludito a Bricia Montaño también, a Cindy Soto, todos, muchas gracias por estar en la transmisión. Hay que nos regalen un like, un me gusta a la página de los profesionales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Somos los profesionales. Ahí estamos con la voz oficial de Piratas Basketball Club. Y próximamente también del equipo de las plebes, la Plebes Basketball Club. También reportamos ahí a partir de la próxima semana a la Liga ABCMX. Estamos viendo las jugadas destacadas del partido, las repeticiones. Grandes jugadas han hecho ambos equipos del día de hoy. Hay que nos digan de dónde nos están viendo, a quién están apoyando, qué jugadores es el que están apoyando, a quién les gustaría que mandáramos saludos. Quedan 39 segundos de juego, Zapito, de este primer cuarto. Emocionante primer cuarto. ¿A quién? ¿Por quién entró? ¿Por Montavious? ¿Entra el Kobe? Cuadro chico. Por parte, es que salió por aquí Christopher Daniels, el centro, el jugador grande del equipo de Reyes. Pero entra con el número 14 por ahí, Brandon Reina, que también lo hemos visto jugar aquí en Mazatlán en los diferentes torneos de Semana Santa. Zapo tiene un tiro de media y de tres. Muy buen jugador. De Be Careful. Está pidiendo el corte, Nico, y no le hacen caso. Ahí va Kobe. Omar Ramírez de tres. Ah, buchaquea. 24 segundos. Ah, buena buen jugada. Corte. Vámonos. 13 segundos. Vamos, Zapito. Te quiero emocionado, Zapito. Estamos ya casi. Todavía pueden armar una. Foul, no lo marca el árbitro, Zapito. Dice la gente, y saludos a Mario Rodríguez y los hermanos Martínez, ya se fueron a jugar Liga Nacional. Se fueron a jugar Liga Nacional, por eso no están presentes. Oye, Zapito, marcador 17-12 a favor del equipo de Piratas, este primer cuarto emocionante. Vamos a ir, lo vamos a dejar con las mejores jugadas del primer cuarto y vamos a regresar, vamos a ir a una pequeña pausa. ¡Vámonos! We'll be right back.
regresamos, mi gente. Regresamos aquí a este emocionante segundo, inicio del segundo cuarto, Zapito. Ahí nos dice que se traba la transmisión. Fíjate que nosotros tenemos aquí 3 celulares a la mano. Pero vamos a checar. Vamos a checar. Y no se nos está trabando. No sé si sea el internet ahí donde estén ubicados. Porque sí tenemos 3 celulares jalando aquí con la transmisión al mismo tiempo. Y tenemos... cambios, Paleta. En la quinteta entra Roberto Uribe. Regresa Montavius. Sale Omar Ramírez. Y por Reyes, ¿quién? No. ¿Quién es? Nico García. Está Nico García, el Kobe, está Mario, está Roberto Uribe de Rosario. Buena. Para el mundo. Buena jugada, Roberto Uribe. Muy buen jugador, Roberto Uribe. Sub-21. Sub-21 ahí de... del equipo de Piratas. ¿No estás aquí en Bastidas el día de hoy, el otro sub-21 que tiene Mazatlán? Por parte de... Reina, buen tirador de 3, Zapito, me quedó mal, pero... sabemos la calidad que tiene por ahí el buen Reina. Uribe. Anímate. Estaba el cruce de Montevideo con Herrera. Primer robo por parte de Reina, Zapito. Ha habido muchos pases por parte, mal dados por parte del equipo de Reyes hasta el momento. Recordar, estamos desde el Lobodón de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Estamos en vivo y en directo, Zapito. Sivapac cerrando ya el rol regular. El día de mañana se acaba. Penúltimo juego del rol regular. Y último en casa de Piratas. Son 7 puntos de ventaja. Ahí me le va a echar todo el... pensé que le iba a echar todo el cuerpo por ahí a... buena jugada de Kobe. Buena jugada. Paso retirada. La automática de Juan Osuna. 2 puntos. Oye, la presión ahora de Uribe sobre Jones. Se la da Reina. Reina se la da para Luis González, que es el sub-21. De 3. Montavius, viene el cerco reboteador por parte de Montavius. Cuidado, su cuarto rebote. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero deben de aprovechar la marca que traen a Juan Osuna. Trae un jugador muy pesado que lo está marcando. El número 7. Sí, lo trae por ahí marcando Fernando Reyes. Y un foul que estaba ahí en el 3-2 para Roberto Uribe, el primero de Roberto Uribe en el juego. Sí, el primero de Roberto Uribe. Son 9 puntos de ventaja para el equipo de Piratas. Estamos un poco menos de 8 minutos. Roberto Uribe está defendiendo a Jones. Mucha ventaja para Jones. Mucho. Qué buen cierre, qué buena bola por parte del equipo de Reyes. Cuenta la bola por parte de Fernando Reyes. La primera canasta del equipo de Reyes de Durango, del homólogo Fernando Reyes. Montavius, Zapito, le lleva mucho. Y allá en la esquina, lo que te digo, se lo va a llevar todas las veces que quiera. Es su tiro de Mario. Le va a echar Nico García. Nico García contra Flores, Zapito. El zancudo le tumbó la bola a Flores. A Martín Flores, Zapito, el zancudo le tumbó la bola. Oye. ¿Qué dice la gente, Zapito? ¿Qué dice la gente? Oye, se va conectando el profesor Jared Díaz. Me prometió que iba a venir. No. Que porque le cambiaron el horario y él ya no puede salir a esa hora. ¿Cómo la ves? Juan Osuna va al contacto, Zapito, en el tiro de 3, en lugar de ir franco a la canasta. Bien le cierra Reina en el tiro de 3 al Kobe. Y buena jugada. Gracias. Por parte de Reina. No lo puedo pasar a mi pantalla, ¿no? Va a haber un cambio, Paleta. Va a regresar Omar Ramírez. Vamos a ver por quién entra. No se anima, no quiere saber nada de la pelota por ahí, mi amigo Fernando Rojas. Jones Díaz. Sale Mario Rodríguez. Hizo buen trabajo. Hizo buen trabajo, buenos rebotes. Tuvo su canasta, su tiro de media. Es su tiro por ahí del buen Mario Rodríguez. Viene por ahí Rojas, pide la bola por ahí Rojas.
Oye, hablando de Rojas, un saludito. Ah, no, 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 no. No, 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 no se puede decir. No, oh, perdón, me hackearon, perdón. Qué buena jugada de Juan Osuna, lo que te digo, le ponen un jugador pesado en la defensa, se lo lleva por la banda y la deja con la zurda. Ahí checando, ¿no? Sí, a la gente que nos está diciendo. ¿Te dormiste, Paleto? Sí, me dormí un ratito. Pues. Todavía está el Roldán, se duerme en un segundo, que no me duerma yo en dos. ¿Se quedó dormido o qué? Los hermanos Martínez se fueron a otra liga, a jugar Liga Nacional. Creo que mal no recuerdo, van con León, Zapito. Ah, tu amigo Jones. Ya, Jones. No, pues sí, ya tiró como 15, ya le tocaba. Sí, el marcador está 23-18. A favor del equipo de Piratas. Muchas gracias ahí a Eli. Montevius. Llega a 4 puntos Montevius. Oye, ¿te volteé a ver Montevius? Ah, pues claro. Somos pocos, Zapito. Bueno, Nico García. Abajo, vio que bajó la bola por ahí Luis González y le roba la bola. Oye, había caído la bola de tres de Nico García. Qué bueno que la marcaron abajo porque... se ponía de a peso el juego. Tiempo afuera por parte de Reyes. Oye, primer foul por parte del equipo del jugador de Reyes. Bonito el uniforme, Reyes, Zapito, bonito el uniforme. Oye, Paleta, aquí viendo al entrenador de Reyes, no es un jugador que estaba en la Universidad de Durango, un tirador de tres, de fíjate media, que muy buen jugador. Estuve pensando eso ayer. Sí, que jugó Liga Nacional. Jugó varias Semanas Santas aquí, Joel cuando Ortiz, se jugaba en el Azaop. Sí, me suena, Joel Ortiz. Creo que sí, sí le tocó jugar Liga Nacional en aquella época de los 2003, 2004, Zapito. Ya me estoy haciendo viejo, Zapito. 2004, por esos rumbos. Si mal no recuerdo, Joel Ortiz jugó Liga Nacional con el equipo en su momento de Durango. En ese entonces eran Lobos Grises de la Universidad Autónoma de Durango. Música, güey. Yo creo que sí. Ahorita la voy a preguntar, Zapito. No me voy a quedar con esa duda, ¿eh? Sí, según yo, sí jugó él, venía con Durango, con la Universidad de Durango, y lo agarraron de refuerzo para los Semana Santa. Fíjate que la gente que nos está diciendo ahí de la transmisión, que les falla, es el internet de ahí donde estén, Zapito. Estamos checando aquí en varios lados, varios celulares, con la red personal, no con la red de internet de Wi-Fi. Y está jalando bien, ahí que chequen el internet de su domicilio o donde anden. Buena jugada por parte de Nico García, le queda por aquí el Kobe Osuna. Bien, Roberto Uribe pegando un brinco como de 35 metros. Ah, buen pase, mejor el corte de Omar Ramírez, 2 puntos para Omar Ramírez. Pase son de Roberto Uribe, Zapito, ¿eh? Pase son. 8 puntos para Omar Ramírez. Son 9 puntos de ventaja para el equipo de Piratas sobre Reyes. Y otra vez, ahí va Omar Ramírez a defender a Jones. Ah, Zapito, ya se puso las pilas por ahí, mi amigo Anthony Jones. No, pues es que le estás echando porras, así como. Sí, pues claro, Zapito. Omar Ramírez va a penetrar fuerte, Omar. Ah, se la quiso regresar el corte a Roberto, pero
No le esperaba, Roberto. Oye, le echó el caballazo por ahí Reina en la defensa. Sabemos la calidad de Reina. ¿Sabes quién? Yo creo que está lesionado por ahí Jorge Chávez, porque sabemos que tiene una buena calidad. Y cuando viene Mazatlán, viene a lucirse, porque le he visto un partido hasta de 30 puntos en su momento contra el equipo de Delfines del Puerto. Dolphins. No se puede decir ahorita la marca. All right, take it away. El corte Jones, no lo vio por ahí. Rojas. Saluda a mi amigo Rojas. Tiro, buena bola. Rebote para Roberto Uribe. El primer rebote para Roberto Uribe. Pero mira, siguen sin aprovechar acá el Kobe. Ve este lado como quién lo tiene. Foul. Qué buen tapón por parte de Reina. Lo esperó atrás a Omar Ramírez. Porque Martín Flores estaba quedando ahí en esa jugada. Hay que darle la bola a Montevius. Le saca como 15 centímetros por ahí a Reina. Montevius tiene que cargar. Tiene que cargar, Zapito. Ve hasta donde está rebarrando la bola por ahí Montevius. Muy fuera de lo que sería su punto fuerte. Otra vez quedan 3 segundos al tiro para el equipo Piratas. Zapito, 3 minutos 50 de este segundo cuarto. 3 segundos. Vamos a ver, ya le está marcando Diego. Diego Cruz ya mandó la jugada. Sale Nico. Foul. Bola de 2, marca Diego. Bien marcada. Bien marcado. Oye, Zapito. Bola para el equipo de Reyes. Si mal no recuerdo, ellos sacaron el segundo cuarto. Debe haber sido bola para el equipo de Piratas. Es lo que estaba alegando Juan Osuna ahorita, que la bola era de ellos. Pero creo que se le fue a los de la mesa y se le fue a los árbitros. Ahí el corte de Martín Flores sobre Juan Osuna. Le saca muchos centímetros. Ofensivo marca el famoso Bonnie. Oye, qué fusilidad para marcar el Boni. Zapito, por aquí los árbitros mazatlecos en viernes por la noche pitan como si cobraran. Ah, bárbaro. 27-21, quedan 3 minutos y medio de este segundo cuarto. Zapito, tú me dijiste que el día de hoy... No sé si se la quiso pasar por atrás, le salió la jugada... Esa la entrenó Zapito. Ah, el tiro de Jones. Si no fue foul, era posesión para el equipo de Piratas. Pero dice mejor por ahí Diego Gutiérrez. No me voy a hacer bolas. Marco, amontonamiento. Sale Reina. Que no le dieron bolas a la ofensiva, Zapo, más que el tiro de 3 que hizo. Pero un tiro muy forzado con 2 segundos para terminar el cuarto. Hay otro cambio por Reyes. Entra también Eder Herrera. Lleva 4 puntos, un rebote y un tapón por ahí de Herrera. De esos 4 puntos, una clavada a 2 manos. Te estoy diciendo que Rojas me recuerda a alguien. Rojas, de tiro de 3. Qué buena triangulación, Y se están acercando. 5 puntos, 29-24, segundo cuarto. Quedan 2.55 por jugar. Trae la bola Nico, buen pase a Montevius, no se anima Nico. Y airball. Zapo, 2 minutos 40, va el moño a entrar. Yo creo que va a dar descanso por ahí a Nico García, que no ha descansado en cuarto y 18 minutos ya casi, Zapo. Ahí va a pedir a Christopher. Ah, Montevius. Bien, se adelantó. Montevius. Ah, le sacó el codo por ahí Montevius, Zapito. No, y va y se disculpa. Va y se disculpa y el otro. Pues ya me lo diste, le dice. ¿Qué dice la gente, Zapito? ¿Qué dice la gente? ¿A quién le mandamos saludos? Fíjate que se va conectando Oliver Alvidres, el famoso Yuca. Yuca de Bernal. Tampoco fue veterano. Hombre, cómo están robando en veterano ese equipo de cafeína. 2 minutos 24 de este segundo cuarto. Agradecer a los patrocinadores, a Paxines Sport & Friends, Delgado Buffet del licenciado Gregorio Delgado.
acá de más. Aguas Frescas El Popeye. Primer punto anotado en el tiro libre por Montevius. ¿Algún agua que recomiendes de ahí? La de Fibras Oxil, investigaciones hechas por mi amigo Miguelito Ochoa y próximamente la de Jugo de Borojó. Espacios Firmes Construcciones del arquitecto Arnold Perales. Cuenta el segundo tiro libre para Montevius. Suspensiones Baez en la colonia López Mateos y las Plebes Basketball Club. ¿Cuántos lleva Montevius? ...31-24, buena bola por parte de Herrera... ...qué buena bola Zapito, te lo dije todo el juego... ...Herrera es jugador clave del equipo de Reyes... ...sabemos la calidad que tiene por ahí... ...el buen Eder Herrera del equipo de Reyes con el número 10... ...ah, luego el número que trae es caballo... ...mucho número, ¿qué? ...claro Zapito, otra vez Montevius... ...va el corte de Omar Ramírez, el corte de César Osuna... ...había quedado solo por ahí César Osuna, Uribe... ...quedan 5 al tiro, 4... ...buena, tírale... Qué buen rebote ahí, el cerco reboteador por parte de Herrera, Zapito. Creo que ese tiro era un paso antes. No ocupaba irse hasta abajo, Roberto Uribe. Era tiro de medio o tiro de tres, Zapito, así es. Oye, primer foul para César Osuna, el moño. Hay dos tiros libres para tu amigo... Jones. Anthony Jones. Que lleva 5 puntos por el juego el día de hoy. Está bueno el juego, ¿eh? Otro tiro libre fallado. Van 3 tiros libres fallados por parte del equipo de Reyes de Durango. Hoy suena el barco pirata que va llegando aquí a la Universidad Autónoma de Durango. Viene por ahí Anthony Jones. Cuarto tiro libre fallado por parte de Anthony Jones. ¿Quién bajó el rebote? La leyenda mazatreca. José Carlos Sánchez. Salido desde Disney para el mundo. Ah, Roberto Uribe, mucho bote, Roberto Uribe, mucho bote. Ahí va el poste, 5 el tiro, 4. Ah, rebotón por parte del Moño. Ahí era, Zapito, en lugar de salirse, ahí era. Pero fíjate qué buen jale está haciendo Moño, ¿eh? Está entrando a los rebotes, está haciendo pantallas. Ahí va su tiro. Buen pa. No se animan a la media. No. No se tienen confianza en el tiro de media. Oye, primer rebote para Christopher Daniels del equipo de Reyes, que estuvo como unos 7 minutos Zapito en la banca. ¡Ah, qué buena bola! Segundo rebote por Daniels. Llega a 3 puntos. 30 segundos quedan, paleta. 31-28 ganando Piratas. Posición clave para irnos con una buena ventaja en el medio tiempo. Oye, no hay un poste para César Osuna, por ahí Uribe, no vio el corte de Omar Ramírez, ahí lo está jalando Herrera. ¡Ah, buen tapón por parte de Reyes! 9 segundos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buena tapa! 5, 3, 2. Creo que les van a quedar un segundo, paleta. Segundo tapón por parte de Montevius. Gran tapón por parte de Montevius. Y Fernando Reyes baja su primer rebote por parte del equipo. Ah, déjame decir esto porque ¿qué pasó? Ya me tocaba decir. Déjame ver si la producción me puede poner ese tapón. Claro, bro. Claro, regáñelo a Burgueño Production el día de hoy. Oye, partido defensivo totalmente, Zapito, ¿eh? Saludos, gracias, Juan Carlos. Gracias. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos piratas. Ánimo, dice por ahí Elías Díaz. Saludito para Elías Díaz. Un saludito a Elías Díaz y un saludito a toda la gente que está pendiente de la transmisión. Gracias por estar en la transmisión, los profesionales. Se viene un tercero y cuarto. Grande, Zapito. Saludos a Jorge Lizarra, que está viendo la transmisión de parte de Karina Ibarra. Un saludito a Karina Ibarra y también al buen Jorgito Lizarra. Zapito, medio tiempo, casi quedan .71 milésimas. Décimas, Zapito, qué bárbaro. Profe de cálculo integral. Somos pocos. Vamos, Reyes. Marianito. Claro, Cintia Nevares dice por ahí. María Ernestina Pérez, saludos a Mario Rodríguez. Ernestina Páez, perdón. Un saludito a Mario Rodríguez, que está en la banca, pero hizo buen trabajo entrando desde la banca por ahí, el buen Mario. Está haciendo muy buen trabajo, Mario. Y fíjate que no les dio ni el segundo. Yo pienso que sí les quedó un poquito más de tiempo.
buena defensa de ambos equipos, tanto el tapón acá de Reyes como el tapón de Montellos. Bien, Omar buena Ramírez. Buena defensa, Omar. ¿Y cómo queda el marcador al medio tiempo, Paletón? 31-28 a favor del equipo de Piratas. Piratas Básquetbol Mazatlán le va ganando el equipo de Reyes. Gran encuentro, nos espera una segunda mitad, Zapito, de grandes emociones. Vamos a ir a una pequeña pausa, lo vamos a dejar con las mejores jugadas del primer medio. No me digas que te vas a hidratar. Me voy a hidratar, señores. ¿Pero tú no estás jugando? Pues, pero el cuerpo lo pide y lo necesita. Oye, saludito a Luis Pini, que está por allá. Estamos viendo a las dos jugadoras de las Plays, también por allá a Jackie y a Dianita Sánchez, el combo de las hermanas Sánchez ahí del equipo de las Plays. Vamos a una pequeña pausa, Zapito, vámonos. We'll be right back.
Regresamos, Zapito, al tercer cuarto. Titulares por el equipo de Piratas. Entra Brian Valdés, que no había entrado. Está Nico García, Mario Rodríguez, Montevius y Omar Ramírez. Por parte del equipo de Reyes está Daniels, está Jones, Herrera. Está López, Herrera y está Unzueta. Hoy estamos platicando ahí con el coach Joel Ortiz, Zapito. Nos está comentando, exjugador de Liga Nacional, exjugador de Cibacopa. Vino a jugar aquí con un equipo mazatleco, recordar por ahí el buen Joel Ortiz. Gran tirador, Zapito. Qué buena técnica tenía y buen tiro por parte del coach Joel Ortiz. Buen tiro de medio, buen tiro de tres del coach. Mazatlecos, mañana los esperamos en Badiraguato. Son todos bienvenidos, dice por ahí Carlos Mario. Un saludito a Carlos Mario Flores. Y empezamos, paleta, sube la bola, Nico. Inician con Mario, fíjate. Ha dado buenos juegos. Estaba solo Brian. Tardó un rato. Te voy a comentar algo, Zapito, que venimos mencionando de hace dos, tres juegos. Esperemos que el día de hoy, por ahí, Brian Valdés se meta directamente a jugar. Te lo estoy diciendo. No quiero que se me ponga a alegar con los árbitros. No quiero que se me ponga a pelear con los jugadores. No. Por eso ha perdido minutos, Zapo. Sí, es muy buen jugador, muy defensivo, buen tiro de media de tres, pero se clava en alegar con los árbitros y eso se ve afectado. Buen rebote por parte de Nico García. Oye, estaban allá Mario Rodríguez y Daniels peleándose ahí. Un rebote que lo sacó por ahí hasta Tijuana, Zapito. Jones le hace una fiesta a Omar Ramírez. Ha fallado dos igual Omar y es su jugada esa, la flotadora. Tu ídolo, Zapito, tu ídolo. Cuenta por parte de mi amigo Anthony Jones. Dos puntos más para Anthony Jones, que llega a 7 puntos. Va bárbaro, no ha bajado ni un rebote, ni un lado, ni una asistencia. Brian tiene que aprovechar por ahí la defensa que tiene López. Ahí pick and roll, ese es el tiro de Mario. Oye, Zapito. Buen tiro de Brian. Más atrás nunca he visto que el Brian meta un triple más que el tiro de media y de la descolgada. ¿Quién, perdón? No te escuché. Brian. ¡Ah, qué buena bola! ¡Qué buen pase por parte de Juan López para Christopher Daniels! La primera asistencia para López y los primeros puntos en esta segunda mitad para Daniels, que llega a 5 puntos. ¿Qué va a hacer? No hay un poste por parte del equipo de Piratas. Tiene que hacer algo por ahí. Montevideo solo me dice... No, paleta. Anthony Jones se hace presente ya en las estadísticas del rebote. Herrera para López. López, Zapito de tres. Cuenta la bola para el equipo de Reyes. Y le dan la vuelta al marcador. 35-34. Arriba Reyes. Ya para el cuarto lo van dando 7-3, Zapito. Hay que ver qué estrategia tiene que hacer por ahí Julieta López, la entrenadora en jefa del equipo de Piratas. No hay un corte, no hay un pick and roll. Muy estáticos los jugadores, esperando que les llegue la bola, no hacen un corte, no buscan la jugada. Oye, ¿traen porra Reyes? No, es el Brian, Zapito. Ajá. Brian, dicen. Seguro. Ah, sí. Qué bueno que me acuerdo el foul de Mario Rodríguez, porque Herrera había metido un triplón. El primero de Mario Rodríguez en la noche. Hay que nos diga la gente de dónde nos están viendo, a quién le mandamos saludos. Oye, le avientan a Daniels, a Mario Rodríguez. Herrera de tres, Zapito, desde Tijuana. Cuenta la bola para Herrera, que llega a 9 puntos por parte del equipo de Reyes. Reyes regresa rápido en este tercer cuarto, empezando en menos de 3 minutos. 10-3 va el marcador, Zapito. 4 puntos arriba, Reyes. Vamos a ver qué manda la famosa nena, alguna jugada, algo. Tiene que caer la canasta ahorita, si no se les van a empezar a despegar.
Y ya empiezan las defensas y va a ser más difícil ahorita la presión. Yo vi un cambio por ahí. A Nico García lo veo muy, 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 muy disminuido, Zapito, a la ofensiva. Obviamente sabemos que está el tirón este, pero pues banquéalo, Zapito. Banquéalo, mete. Hemos visto que Juan Osuna ha movido la bola en diferentes juegos. Ni modo, te va a tocar hacer la chamba esa. Y sabemos que Juan Osuna te cierra bien los juegos. Fíjate que estoy viendo que la jugada la está mandando Diego, la asistente. Sí. Está Diego Cruz. Está llevando el partido. Está llevando el partido Diego, no me había percatado de eso. Pero sobre lo que comentas, a lo mejor sí banquearlo, pero pues si es tu mejor jugador, tú como entrenador te tienes que morir con él, pues a lo mejor en la línea. O no sé cómo lo veas. Zapito, no estamos para morirnos. Si tu jugador está lesionado, hay que banquear. Es un partido clave. Si pierdes hoy, mañana en Badiraguato, te juegas el pase a playoff en unas condiciones. Está la temperatura en Badiraguato, 79 mil grados a la sombra. Oye, pero si te hicieron caso, entra el COVID, pero sacan a Mario. Creo que sacan una tabla que es la que estaba entrando a hacer trabajo sucio. Pero fíjate, Zapito, que al equipo de Piratas le ha funcionado el cuadro chico. El cuadro chico en el tercero y último cuarto. Entra la bola, buen rebote de Omar Ramírez. Buena bola por parte de Omar Ramírez. Su segundo rebote y llega a 10 puntos por parte del equipo de Piratas. Entra y sale del tiro de Juan Osuna. Y ni modo, a Montevideo le va a tocar cargar con el grande, Zapito. Buena bola, Pero ve, no está defendiendo Montevideo. Cuenta la bola por parte de Christopher Daniels. Foul de Omar Ramírez, el segundo. Llega a 7 puntos con 4 rebotes, 2 asistencias y un tapón por parte de Daniels. Se está cargando la defensiva del equipo de Piratas hacia un lado y están dejando completamente el otro lado del equipo de los Reyes. Viene Nico García. Está quedando Juan Osuna solo. Por ahí Brian Valdés. Cat en chut, Zapito. Buen tiro. Tres puntos para Brian. Lleva 5 puntos viniendo desde la banca en este segundo medio. Otro rebote de Omar, fíjate. Pero viene el cerco reboteador aquí de Juan Osuna, sacando por ahí Herrera. Paul. Y cuenta la bola, Zapo. Muy buena jugada de Omar Ramírez. Baja el rebote, la conduce él mismo. Le hace el foul para Juan López. Nosotros tenemos el registro que es el primer foul para Juan López. Viene un tiro libre para Omar Ramírez. Sí, efectivamente, el primer foul para Juan Lito López. Y viene Omar Ramírez. Montevius me sigue quedando a deber. Zapito, Montevius. Omar Ramírez falla. ¡Ah, Montevius! ¡No! Tercer tiro libre fallado por el equipo de Piratas. Brian Valdés. Jones, foul. Primer foul del COVID, Zapito. Creo que Brian Valdés le dijo, vete por la banda. Yo creo que esperó la ayuda del COVID, pero es un jugador muy rápido. Jones no le alcanzó a cerrar el COVID más que con un foul. Primer tiro libre para Jones. Cuenta la bola para Anthony Jones, que llega a 8 puntos, Zapito. Y cerrando, a pesar de que quiere regresar el equipo de Piratas, ahí está Anthony Jones o también por ahí el amigo Christopher Daniels. Vamos, Mario, dice Martín Castelo. Get out of here, dice. Ah, muy bien, Martín. Del puerto, no sabemos, fíjate, qué onda con el Pepo. No sabemos, de repente desapareció el Pepo de la faz del Pirata. Creo que por ahí, buena bola. Oh, si la clavaba Montevius, apagaba todo y me iba por ahí, Martín. Pero el Pepo podría hacer un buen cambio. El Pepo podría hacer un buen cambio viniendo desde la tabla. Porque sabemos que es aguerrido a la defensa, que es donde está batallando el equipo de Piratas. Get out of here. Esperemos que, porque si no, Martín, en el último cuarto lo grito a pulmón abierto.
El segundo foul para Anthony Jones. Y Montavious, ¿qué voy a hacer contigo, Montavious, por favor? What happened to you? Te estoy 17, 18, 19. 41-43, Zapito ganando el equipo de Reyes. Quedan 5 minutos 25 en este tercer cuarto. Viene Jones. No. Bueno, falló la bola, pero no pueden con él. Le están dando toda la banda derecha, Zapo. Ah, está Juanito Zuna de 3. Es su tiro. No te la va a fallar nunca esa. Se empata el juego. Tiempo fuera por parte del entrenador de Reyes. Tiempo fuera por parte del equipo de Reyes, Zapito. ¿Qué tiene que hacer por ahí el entrenador? Bueno, el entrenador para Julieta López y el entrenador por ahí, Joel Ortiz. Hay que ajustar un poco, los equipos. Están dando un gran encuentro. Sabíamos la calidad que tienen ambos equipos. Saludos también a los chicos de la tiendita de Lobodón. Si no han probado las salchichas que hacen, no saben lo que se pierden. Ánimo. Ay, dígale a Bricia Montaño. Saludos a la chica linda de la taquilla. Ánimo, piratas. Saludos a Andy Reyes hasta Monterrey, Nuevo León, de parte de Sergio Ulises Reyes. Apoyando a Piratas, dice Rocío Bastidas. Camilo de la Peña apoya a Reyes desde Saltillo, Coahuila. Dice por ahí Sergio Ulises Reyes. Reyes con todo, dice Eli Erne. Apoyando a Santiago, desde Santiago Papascado. Saludos a la familia RG hasta Durango, dice Adriana Reyes. Te veo nervioso, Zapito. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes problema en tu casa? No, amigo. Si tú me ves nervioso, quisiera que veas a Montavious. ¡No, hombre, amigo! Mi amigo Martín Castelo no me va a dejar mentir. Pero, ¿qué pasa con Montavious? Me lo vendiste como si fuera a traer... Como si fueras a traer por ahí a un Anthony Davis, a un Carl Anthony Towns. Foul de Brian, no se lo marcan, ¿eh? Oye, penetró todo el camino, le sigue dando a la derecha. Brian Valdés, ¿qué piensa el juego por ahí, Brian Valdés? Se va un punto arriba de nuevo el equipo de Reyes. Ahí había penetrado por ahí Omar Ramírez. Y no se la dieron, fíjate. Montavious, Zapito. Ah, qué buen girito de Montavious. Cuenta la bola, mi amigo Montavious. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Se me va desarmando. ¿Qué le pasó? Güey? Oye, pensé que era Goody. Bien, mira, ya lleva uno ofensivo, uno defensivo. Tiene que ir todo, Nico, todo. No. Buen pase, queda solo Omar. Fue buen pase, Paletán. No está Omar otra vez penetrando. No se la dan. Rebote para Montevideo y Juan Osuna. Ah, qué bien cerrado por parte de Jones. Buena jugada de Omar Ramírez. Pedí el ofensivo Jones, pero le dice Juan, sigue. 2 puntos más para Omar. Sigue, 3 puntos arriba el equipo de Piratas. 14 puntos para Omar. Y lo acompañan 3 rebotes y 1 asistencia, Zapito. Con 2 faltas. Buen robo de Brian. Toda la tiene que hacer la toda. Buena bola, qué buena bola por parte de Omar Ramírez. Mejor la asistencia para el famoso Kobe Osuna. Llega a 2 asistencias, son 5 puntos de ventaja. Recupera la ventaja el equipo de Piratas. Ahora, ¿qué va a hacer el entrenador Joel Ortiz? A esta Herrera será todo el pase para allá, mi amigo Unzueta. Otro rebote de Omar Ramírez. Bien, por parte de Jones. Aquí la gana el Kobe. Pelote de 2, hay posesión. Para Reyes. Y no es foul eso, va a los pies. No, señor. Aquí se juega como machitos. Como si usted fuera Atlantis y yo fuera Octagón, le quito la máscara de 15 millones. Ay, no más. Ay, tiempo fuera por parte del equipo de Piratas. 3 minutos con 8 segundos. Son 5 puntos de ventaja para el equipo de Piratas Básquetbol. Gracias por estar en la transmisión de los profesionales, Zapito. Hay que agradecer a los patrocinadores, Zapito. Agradece a los patrocinadores, por favor. Paxini. A las aguas. Ayúdame con las aguas de Popeye, por favor.
Ayúdame porque no me las sé esas. No, es que no lees. No leo, pues, ayúdame. Agua fresca es el Popeye, Zapito. Ahí en la popular Colonia Sánchez Celis. Tenemos la del cáncer, que es la de Guanábana. Tenemos próximamente la de Jugo Borojó. Y tenemos la de Fibras Oxil, de mi amigo Miguelito Ochoa, que fue el investigador privado que mandamos a las a los Amazonas, allá, Zapito. Oye, ¿y algún abogado que me recomiendes? ¿Algo? Ah, no, ¿algo? Deja tú, a ti no, a dos amigos que tengo por ahí. Bárbaro. A Bufet Delgado, del licenciado Gregorio Delgado. Y agradecer a Suspensiones Báez. Ahí la colega López Mateos. Y a Espacios Firmes. Gracias por ayudarnos, apoyarnos aquí, para estar aquí con los piratas. Espacios Firmes, del arquitecto Arnold Perales. Y a la plebe, Zapito, próximo martes es la presentación del uniforme y del roster. Ya vi el uniforme, Zapito. Puse a Cristian Burgueño a que se lo midiera, se veía elegante. Él es. ¿El de la producción? A las 7 de la tarde tenemos la transmisión por los profesionales, Zapito. Y el sábado y el domingo arranca la temporada de la Liga ABCMX, su primera temporada de la Liga, Zapito. Y las plebes juegan contra Puerto Vallarta. Empezamos. ¡Ay! Por favor, quiero ver esa repetición, por favor. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué señor taponzón acaban de pegar, eh? Qué bolón, Zapito, qué bolón. ¿Qué, el COVID solo? ¡Ay! Oye, qué buena bola por parte de Herrera, ¿eh? Qué buena bola por parte de Jorge Herrera, de Eder Herrera, perdón. Se mete a 3 puntos del equipo de Reyes. Ya va a postear a Montevius, Le roba la bola a Nico García, ¿eh? Mejor la defensa de Nico García sobre Herrera, ¿eh? No lo deja, quiere entrar Herrera, Herrera se enoja, le tira un manotazo. Bien defendido de Nico. No hay acumulados, quedan 2 minutos 20 de este segundo, de este tercer cuarto, Zapito. Quiero pedir la repetición, no, por favor. No, amigo. Andamos en Turquía. El poste de Omar Ramírez, por ahí Nico García, que el día de hoy está jugando como un 1, un coreback. Brian Valdez. ¡Bárbaro! Y aparte defendiendo, viene con todo Brian, 8 puntos, 2 triples y una canasta de media. Apoyando Piratas, el Charlie, el Chafi de Tacos El Chile, dice por ahí Héctor Hernández. Saludito a Héctor Hernández, viene de tres, Herrera, no entra la bola, protege con el cuerpo por ahí Nico García, posesión para el equipo Piratas. Los 2 minutos finales de este tercer cuarto los anuncia Aguas Frescas, el Popeye. En la popular colonia Sánchez Ellis de Mazatlán. Tenemos de todas las aguas. Tenemos hasta la de Chucapsor. La trae por ahí Brian Valdés. Se la da a Juan Osuna. Juan Osuna para Nico. No hay poste de Montevius. Lo van a postear. Bien la defensa por parte de Christopher. El tiro de Montevius. Bien el cerco reboteador por parte de Reina. Otra vez Reina. No, se la dan a Jones. Y queda por ahí solo. Ay, ay, ay. El bigote. Vio que le iba a brincar Montevius y dijo, yo no quiero esta pelota, la tiro como sea. Montevius lo estaba cazando, así como te cazó mi comadre, Zapito. Ah, bárbaro. ¿Hay abogados? No creo abogado. Oye, Zapito, allá enfrente estoy viendo Oh, qué buen robo, qué buen robo aparte de Anthony Jones. Toda la derecha, Zapito, toda la derecha. ¡Foul! ¿Quién levanta la mano? ¿Juan Osuna o Montevius? ¿A quién se la piden? La deben levantar Juan Osuna para proteger a Montevius. Ah, Juan Osuna, sí, es correcto. La segunda de Juan Osuna. Oye, Zapito, allá está. Entonces está visitando Jay de la Cueva del grupo Moderato. Allá está enfrente con nosotros. Allá está cruzado de brazos. Está enojado Jay de la Cueva, el día de hoy, del grupo Moderato. Pensé que iba a cantar al medio tiempo, pero no cantó. Tenemos personalidades. Claro, aquí en el Zapito, claro. Qué bárbaro. Anthony Jones, tiro, cuenta la bola para Anthony Jones. Lleva 5 puntos en este cuarto. Ya llega a 10 puntos por parte del equipo de Reyes de Durango. Listo el segundo tiro de Anthony Jones. Cuenta también la bola para Anthony Jones. 11 puntos le acompañan a Anthony Jones. 4 puntos de ventaja. El minuto final, Zapito, de este emocionante tercer cuarto lo presenta Cademás,
Sigan en sus redes sociales acá, además. Van a postear con Montavious contra Reyes. Montavious. Cuenta la bola por parte de Mark Montavious. Llega a 12 puntos por ahí Mark Montavious del equipo de Piratas. Quedan 38 segundos de juego en este tercer cuarto. Otra vez le da a la derecha a Jones. Reina de tres. Automático, Zapito. Te lo vengo diciendo. El tiro de Brandon Reina. Pero lo dejan. 20 segundos de este cuarto, Zapito. Son tres nada más de ventaja para el equipo de Piratas. Otra vez con Montavious. Claro, hay que postear ahí, Montavious. Montavious. Rebote para Brandon Reina. 8 segundos. Cuenta la bola para Jones. Se empata el marcador. Y la va a robar, va a tirar. Menos mal que se acabó el tiempo, señores. Oye, y se lastimó a la hora de tirar, o no sé si lo golpearon. Zapito, el juego empatado, 55 puntos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Regresamos ahora sí, el robo de Reina otra vez. Y tu amigo Jones. Ah, buen rebote, Zapito, por parte de aquí del jugador número 22, Martín Flowers. Y tu ídolo Jones, ya llegó al juego, Zapito, Malamente, estaba jugando. Nos convenía, sí, pero muy buen juego está dando ya Jones. Ya se va tres puntos arriba el equipo de Reyes otra vez. Ah, buena finta buena por finta parte de Ryan. Air ball. La jugada era fuera y cuenta. No, fíjate que se acabó el tiempo por ahí, Sergio. Sin ser localista, ¿no? Hay que ser neutros. Se acabó el tiempo. Sí era foul. Déjame decirte que sí era foul, pero se les había acabado el tiempo. Por eso no contó la bola al final de Reina. Buena penetración de Omar. ¡Oh! ¡Qué taponzón le había pegado por ahí Herrera! Entra fuerte Omar, pero lo empuja con el cuerpo. Herrera, y que llega marca. A tres fouls, Zapito. Cuidado con Herrera. Vamos Reyes, dice por ahí Roxana Cano. Karina Ibarra, vamos Piratas. Puro Mazatlán Piratas, dice Héctor Hernández Sainz. Hay que ver la repetición de la última jugada, dice Eli. Listo. Dos tiros libres para Omar Ramírez. Cuenta el primer tiro libre para Omar Ramírez. ¿Cuántos puntos lleva, Paleta? 17 puntos, Omar Ramírez. 17 puntos para Omar. Es el líder anotador del equipo Piratas.
Otro tiro libre fallado para Piratas. Llegan a 6 tiros libres fallados en el juego. Es una canasta de ventaja para el equipo. Viene la penetración de Flores. ¡Qué bolón de parte de Flores! Solo se hizo el espacio. Le saca, pensó Montaño que quería sacar la bola con la izquierda, se la deja con la derecha. Buena bola por parte de Martin Flowers. Siguen 4 puntos de ventaja para el equipo de Reyes. La penetración de Nico García. ¿A quién se la marcan? A Reina. No puede creer Reina que no fue foul. Reina llega a su primera falta. Dos tiros libres para Nico García, el capitán del equipo de Piratas, jugando lesionado, Sapo. Cuenta la bola para Nico García, que llega a 4 puntos. Hoy un saludito a Vicente Galarza, el hacha, que está con los Piratas, con los superhéroes, de Mazatlán, en los miércoles de 5:30 a 7:00 de la tarde en la cancha del kilómetro cero. Oye, el árbitro del Boni le está llamando la atención a Reina. Es que sigue alegando la jugada que el foul que le marcaron ahorita, Sapo, sigue alegando eso a Reina. Ahorita hubo contacto ahí en el tiro libre de Omar Ramírez con Montavious. Así está el marcador, 60-58, 60-58. A favor del equipo de Reyes. Por ahí mi amigo Flowers. No cuenta la bola por Flowers. Tiro de buen pase. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Zapito! ¡Montavious! ¡Qué buen pase, Zapito! ¡Qué buen pase de Nico! Y mejor la clavada de Montavious. Llega a 5 asistencia por ahí Nico García. ¡Ay, era foul ahí! No se la marca. Queda solo por ahí otra de Flowers. Penetración fuerte. Mejor el cuarto robo de Brian Valdés. Va Omar Ramírez solo por la banda de la izquierda. Fuerte Omar. Qué buen tapón de Reina, María. Tú, Zapito. En el último momento le alcanzó a sacar la bola. Y Jones, otro triple. Lleva 3 en este cuarto. 2, Zapito. No te me emociones, Zapito. 2. Pero llega 9, 11. Llega 20 puntos ya por ahí. Anthony Jones. Marcador se mueve 63-60 a favor del equipo. ¿Foul de quién? Foul de Reyes. Se lo marcan a Reyes, el segundo foul de Fernando Reyes. Muy molesto el entrenador de Reyes, Y allá otra vez contra Montaños, allá va a sacarlo otra vez. Zapito, fíjate cómo lo está agarrando. Abajo, lo está agarrando. Viene Nico con la penetración fuerte. ¡Ay, ay, ay, Zapito! Ay, es. Técnico a Nico García. Y que se calle porque si no lo van a expulsar, Oye, es que sí, era foul, es una colada. El primer foul de Nico García. Primer tiro libre de Jones por el técnico. Automático, Zapito. Automático. Oye, qué buen segundo medio para Jones. Ahí sí creo que tiene razón Nico estar alegando. Lleva 16 puntos, Zapo, en el segundo medio por ahí el buen Anthony Jones. Oye, jugando también con cuadro chico el equipo de Reyes. Y le está funcionando. Allá va Jones otra vez. Omar Ramírez defendiéndolo. Tiro de 3, Zapito. Ay, ay, ay. ¿Dónde está Montevideo? Dios mío, santo. Ayúdame. Reyes. Va a postear por ahí Reina. Ahí viene el cruce. Reyes de 3. ¡Cuenta la bola! Por parte de Fernando Reyes, que llega a 8 puntos. 6 puntos, 7 puntos arriba, Paleta. Reyes de Durango quedando 6.5. Buena. Mejor la bola de Juan Osuna. Llega a 9 puntos por ahí el Kobe. Son 5 puntos de ventaja para el equipo de Reyes. Juego defensivo totalmente, Sapo. 67 puntos a 62. Ahí va el corte, viene el corte por parte de Herrera. Que lo va a postear. Lo tiene que postear por ahí Herrera. Otra vez por ahí Reina de 3. ¡Cuenta la bola por parte de Reina!
Brandon Reina. Y la asistencia para Eder Herrera, que llega a 2 asistencias en el juego. Oye, es el segundo triple, ¿no?, de Reina. Así es. Brandon Reina llega a 6 puntos, un rebote en el juego. 8 puntos de ventaja para el equipo de Reyes sobre el equipo de Piratas. Los triples que no habían caído le están cayendo ya al equipo de Reyes. Un bombardeo en este segundo medio. Llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triples en este segundo medio, Zapito. Oye, pero ¿quién dio la asistencia para que Reina fuera el triple? Herrera. Qué buen jugador es Herrera, Te puede asistir, te puede rebotear, te puede tirar. ¿Le pongo un Ox o qué? Sí, también. Oye, Zapito, ahí te va algo clave el día de hoy. La región 4, donde están participando todos los equipos. Frailes está en primer lugar con 13 ganados, 6 perdidos. Le queda un partido que lo va a disputar el día de mañana. Reyes está en segundo lugar con 12 y 6. Este sería su juego número 19. En tercer lugar, hasta este momento, está Tevacas con 9 ganados, 10 perdidos. Una diferencia de menos 15 puntos. Tienen 28 puntos aquí, Zapito. Piratas está en cuarto lugar con 10 ganados, 8 perdidos, pero por la diferencia de puntos tiene menos 56. Escuderos de Jalisco, bueno, Juan en Tlaquepaque, no Jalisco, tiene 9 ganados, 9 perdidos. Y en el fondo de la tabla está Diablos de Vicente Guerrero con 1 ganado, 17 perdidos. ¿Vicente Guerrero? Garraro, es enseguida porque Guerrero está en el estado de Durango y Garraro está en el estado de Zacatecas. Ah, ok. La geografía me falla, pues. No, disculpa, pues es que no. Somos pocos. Oh. Oye, festeja Reyes porque la bola sale de las manos de Juan Osuna. Y la marca Bonnie. Oye, y pues Juan Osuna no quiere agarrar la bola, Sapo, no quiere agarrar la bola. Hay que ver qué pasa con Piratas. En estos momentos sigue Brian Valdés ahí, Nico. Ya pasaron 9 segundos, 10 segundos, Sapito, 10 segundos. Y no marcaron violación de cruzar. Tienes 8 segundos nomás para cruzar, Sapo. Jones llega a 3 faltas. ¿Qué dice la gente, Zapito? ¿Qué dice la gente, por favor? Me pone nervioso, Zapito. Wow, mi amigo. Entre Montavis y yo estamos más nerviosos que nada. ¿Qué va a hacer? No hay un poste. Volvemos a lo mismo, Zapo. No hay ofensivo. Cuenta la bola. Están sacando... Cuenta la bola para Omar Ramírez y el foul para Eder Herrera. La cuarta falta, cuidado. Hay que atacar a Herrera por parte del equipo de Piratas. ¿Quién está en la banca? Pues mi amigo aquí, Christopher Daniels. Daniels. Omar Ramírez, cuenta la bola. 20 puntos de Omar Ramírez. Ya están a 5 el equipo de Piratas. 65 a 70. Quedan más de 5 minutos de juego en este emocionante último cuarto. Oye, y te fijas que hubo un cambio por parte de Diego. Manda a Nico a que cubra a Jones y Herrera lo cubre a Omar Ramírez. Sí, sabemos que Omar Ramírez es más defensivo. Es que Herrera estaba haciendo más daño. Oye, se acabó el tiempo. ¿Qué marca? ¿Van a hablar los árbitros? Puse que se acabó el tiempo de tiro, Zapito, no tocó el aro. Claro. Se acabó el tiempo de los 24 segundos de tiro de posesión para el equipo de Piratas. ¿Hay un cambio? No, no hay cambio, no hay nada. Sí, sale Herrera. Sale Herrera y entra por ahí el 27. No, un sueta entra. No. Sí, un sueta entró. Ay, un sueta va a sentar de la banca y viene muy lento. Oye, Paleta, pregunta Chuy López, ¿qué pasó con Irving Martínez? ¿Se fue a Liga Nacional? A Liga Nacional se fue Irving Martínez. También por ahí Miguel Martínez se fue a Liga Nacional. Hay 2 tiros libres para el equipo de Piratas. Tercer foul. Se lo marcan a Unzueta.
No vio un suéter en la jugada y le marcaron el foul, Zapito. ¿Cómo la ves? Vamos, Piratas. Cuenta la bola para Nico García. Están pidiendo a Mario Rodríguez. Que sí, entre. Fíjate, yo lo metiera. Ha funcionado por ahí. Mario, metan a Mario Rodríguez. Yo creo que en cuanto a Brian, la cajete va a entrar por ahí. Pero si checas por ahí, Martín, hay cuadro chico por parte del equipo de Reyes. Otra vez por ahí a Jones le dan la banda derecha. Ah, falló la bola por ahí, mi amigo Jones. Ahora sí que me dejó callado por ahí Jones. Es una posesión nomás, Zapito. Hay que hacer a Montevideo contra Reyes. Mira la bola para Juan Osuna. ¿Y qué va a hacer Montevideo? ¿Poste nada? No. No hago poste nada. 5 el tiro para el equipo. Va a tirar Nico García. La penetración fuerte. Juan Osuna. Ah, qué rebotón de Nico. No pueden fallar esa bola. No pueden fallar esas dos bolas ahí abajo del tablero. No pueden fallar. Y viene por ahí un... ¡Qué bolón de mi amigo Flowers! ¡Cuenta la bola para Martín Flores! Otra vez se la volvió a hacer a Montevius. Y Montevius sigue. Oye. ¡Sleeping, Zapito! ¡Sleeping! Oye, Flores es el sub-21 de Reyes. Es el sub-21 y le ha metido a Montevius todo lo que ha querido en el juego. Otro pase, no quiere saber. Buen tapón de Flores. Omar Ramírez. Buen pase. ¿Quién más, Paleta? Está sacando la casta, Omar. Omar Ramírez otra vez. Y va a defender aparte a Flores. Queda Reina de tres. ¡Ah, qué rebotón de Montevius, señores! Son 3 puntos de ventaja. Buena penetración de Omar Ramírez. Ahí está Juan Osuna. Faula abajo de Reina. Fue abajo. Enojado Juan con el árbitro Diego. Le reclama fuerte. El foul de Reina. Reina llega a 2 fouls apenas. Oye, van a mandar a Daniel. Un saludito dicen ahí. Bueno, un saludito le comento a Eli. Los árbitros deciden el juego, sí, pues es que ahí sí no podemos, bueno, te puedo comentar, los árbitros están metiéndose en el juego, están pitando para los dos lados, Eli, ¿eh? Hay jugadas, penetraciones fuertes también del equipo de Piratas que no han marcado, tampoco de Reyes no han marcado faules que deben haber sido faules de parte de la escuadra de Piratas. Y yo creo que ahí sí tenemos que verlo. En todas las sedes que hemos visto partidos, porque no nomás nos enfocamos en las transmisiones de nosotros por ahí. Todos los árbitros, todos los estadios, los árbitros son localistas y apoyan al equipo de casa. Si te pones a ver las transmisiones por ahí, Eli, te comento un poco. Los mismos jugadores te lo dicen aquí, que vienen a jugar, que es la sede que tiene menos... ¡Ah, qué taponzón por parte de Jones! Oye, pero le pega el tablero. Taponzón de Jones, Zapito. Los mismos jugadores, te digo, de los cuadros de visitantes, lo dicen que se sienten hasta locales al estar jugando en Mazatlán, porque los árbitros te juegan un poquito más, no tan cargado lo que sería el juego. Queda. Tuve la bola, Kobe. ¿Qué pasó, Zapito? ¿Te pusiste nervioso que ya no quieren ni hablar? Es que estoy con el taponzón que le pusieron a Nico, que yo creo que sí fue interferencia. No, Zapito. El árbitro que dijo, tapón. Tapón se queda. Ahí va Flores. Reyes, remedia Reyes. Era tuya. Oye, por ahí Reyes. Ahí, no te animo. Oye, ese Flores, buen jugador, ¿eh? Buen jugador por ahí Reyes. Ay, entre sale la bola. Y el rebote, bueno, para Omar Ramírez. Dale acá. Ahí entra Montevius. Omar Ramírez. Para Brian Valdés. Anímate, no, Brian. No se anima, Brian. No se anima. Tiro muy forzado. Ahí sí te puedo decir, Zapito. Montevius le cayó encima a Daniels. Le cayó encima a Daniels y los árbitros no lo marcaron, Zapito. Oye, casi se va el entrenador de Durango a reclamarle.
Sí, Joel está, Ortiz, el entrenador. Está enojadísimo el entrenador de Reyes de Durango, ¿eh? Ahí podemos ver la imagen, le está reclamando. Ah, Martín, muy bien, Martín, muy bien. Yo pensé que por las fiestas que se pegaba, fíjate, ¿eh? Metan a Mario Rodríguez, que metan al jugador de camisa amarilla. Una pregunta, ¿te vas a quedar de Badiraguato? ¿En qué lugar va? Ah, te comento por ahí. El día de hoy amaneció en la tabla en tercer lugar porque tienen un juego más que Piratas, ¿eh? Porque en puntos tienen 28 los dos, están tercero Tevacas con 9 ganados, 10 perdidos y un menos 15 en puntos a favor y en contra. Y Piratas amaneció con 10 ganados, 8 perdidos, pero con menos 56 puntos, con 28 puntos también. Escuderos amaneció con 27 puntos en quinto lugar. El día de hoy, Escuderos está fuera. Dos minutos, Paleta. Dos minutos, uno arriba, Reyes. Creo que empieza a caerle la presión a Piratas. Porque este juego clave, tú sabes que si pierden hoy ya, mañana... Mañana se juega en Badiraguato el pase. Brian Valdés de tres, Brian. No, viene el rebote por parte de Juan Osuna. Foul de Reina. Es el primer foul que no alega Reina porque sabe que sí, ahora sí sacó el machete. Oye, iba entrando Reina, ¿eh? lo sacaron, entró a hacer el machete. Tercer foul de Reina, dos tiros libres para Juan Osuna. Oye, ¿y cuántos fouls tiene Herrera? Que lo veo en la banca. Herrera tiene cuatro fouls. Yo lo metiera y me la jugara con Herrera, que es un gran jugador por parte del equipo de Reyes de Durango. El tiro de Juan Osuna, cuenta la bola para Juan Osuna, se empata el marcador. Son automáticos esos, Poleta. Viene el segundo tiro libre para Juan Osuna, el Kobe. El segundo, cuenta la bola también para Juan Osuna. Llega a 11 puntos desde la banca por ahí Juan Osuna. Entre Herrera y sale por ahí Unzueta. La trae por ahí Jones. Hay acumulados para el equipo de Durango, el equipo de Reyes. Presiona por ahí Nico García, minuto 50 de juego. Se la dan a Reina. Reina va a postear por ahí con Daniels. Daniels va a postear a Montevius. ¡Ay, ay! ¡Qué bolón por parte de Daniels! Cuenta la bola por parte de Daniels. Montevius nunca se enteró que lo estaban posteando. Cuenta la bola para el jugador de Reyes de Durango. Un punto a favor del equipo de Reyes. Queda 1 minuto 32 segundos. Agarra la bola por ahí Brian Valdés. Queda Nico García solo de tres. Bien, el rebote por parte de Flores, Martín Flores. 1-20. 1-20, Paleta. Uno arriba, Reyes de Durango. Nadie viene por la bola. Bien, ahí la recupera Jones. Le va a cerrar por ahí Montevius. Clave para esta jugada, no, hombre. Se los tengo diciendo. Buen robo por parte de Flores. La recupera Brian Valdés para Omar Ramírez. ¡Foul y cuenta de Omar Ramírez! ¡Foul de Daniels! El quinto robo por parte de Brian Valdés. Buen robo que había hecho por ahí Martín Flores. Oye, y no está chico Omar Ramírez, contra el jugador más alto de Reyes. ¡Foul y cuenta! Y es el primero apenas de Daniels. Omar Ramírez con un tiro libre. Clave, clave, Zapito. Cuenta la bola. ...26 puntos para Omar Ramírez. 10 puntos en este último cuarto. Gran juego, sabíamos, empatados, quedan 59 segundos. Esta película, ya la vi, Zapito, y me dice que me voy a ir como a las 2 de la mañana aquí en Lobodón. Pero venden aguas aquí, ¿no? De Popeye. Ah, bárbaro. Está dura la calor, Zapito, está dura la calor. Porque no te veo muy incómodo de que te vayas a las 12 de la noche. No, hombre, amigo. Lo digo por el juego. Por el juego, claro.
Gran encuentro. ¿Qué dice la gente, Zapito? ¿Qué dice la gente, por favor? Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias, gracias por estar en la transmisión. Metan al Tatalo, dice la gente, Miguel Santos, un saludito a Miguel Santos. Se está guardando la leyenda, yo creo que para mañana. Dice por ahí Beto García, fue foul sobre Herrera, lo empujó el de Piratas, por eso perdió el balón en ese último foul y cuenta. Yo creo que también hay que ser imparciales, ¿no? Hay que checar, no nomás cargarte con tu equipo. Hay que ver que la bola sí la robó bien, sí la robó bien desde aquí del punto de vista que tenemos. Hay otras bolas que se ha dicho y se le ha apoyado al equipo de Reyes. Y todo el juego hemos dicho buenas bolas, buenos robos, buena jugada, buena defensa. Porque es un gran equipo el que trae el equipo de Reyes de Durango. No por algo están arriba en la tabla. Presión cancha completa, Paleta. 50 segundos por jugar, juego empatado. Importante esta defensa para el equipo de Piratas. Otra vez le dieron a la derecha, Jones, foul. Ah. Qué buena jugada por parte de Jones. Otra vez Montevideo le da la derecha a Jones. Si saben que todo el juego las ha metido la bola por el lado derecho. Pero Montevideo dice, mi no entender. Dos tiros libres para Anthony Jones. El primer tiro libre lo falló por ahí Anthony Jones. Lleva 5 tiros libres fallados por ahí Anthony Jones. Gracias Fernando Valenzuela. Eri Beto. Ah, ojalá, Heriberto, que se dé el juego. Segundo tiro libre, Jones, cuenta la bola para Anthony Jones, que en este último cuarto llega a 10 puntos por parte del equipo de Reyes. Y ahora cambia la presión para Piratas, Paleta. Se ha acumulado para el equipo de Reyes. Jugada clave, tiene que caer sí o sí esta canasta. Herrera, viene por ahí Juan Osuna, quedan 7 el tiro. Juanito queda con el tiro de 3, ¿no? Penetra por ahí contra Reina. Buen tapón por parte de Reina. El tiro de Juan Osuna, pega en el aro. Bien, el cerco rebotador por Daniels. Hay que hacer foul, si no se va a acabar el juego. Dos tiros libres para Jones. No hay acumulados todavía, no hay acumulados. 15 segundos. Buena la defensa por parte del equipo de Reyes. Ahora sí, quiero que me digan. Le echaste porra a mi equipo. Oye, pero qué buena defensa de Reina, ¿eh? Ya se lo había llevado el Kobe, 2 pintas y no se venció. Oye, todavía no hay acumulado por parte del equipo de Piratas. Es lo que te decía ahorita, Zapito, es saque de banda. ¿Saque de banda? ¿Fútbol, a ver, ¿cómo? Es que me emocioné, como Messi ya juega en el Inter de Miami y me emocioné, perdón. Sí, te vi la cara de Beckham. Bien emocionado. Sí. Tiempo fuera de 20 segundos por parte del entrenador Joel Ortiz del equipo de Reyes. Oye, no veo, Zapito, un comentario que me diga, apoyaste a mi equipo. No lo veo. Quiero ver ese comentario, por favor. No, hombre, amigo, venimos a divertirnos. Yo me voy a enojar, no me enojo en mi casa. Oye, me pregunta Chuy López, que dónde se tiró a perder Marianito, que la última vez lo vieron con unos crocs. Ah, sí, con unos crocs. Ahí en San Francisco y sin calcetas. Unos crocs white. Importante, foul rápido por parte del equipo de Piratas. Yo creo que van a ir a la colada, buscar anotar y después volver a hacer foul. Quedan 15.8 segundos, Zapito, sabemos que hay un mundo de juego todavía. Los tiros libres están haciendo diferencia. 7 fallos por Piratas, 5 por parte del equipo de Reyes. Fíjate cómo va a salir de la pantalla Jones. Lo está esperando de este lado Daniels. La
La pantalla que va a poner Daniel Zapito, fíjate bien, fíjate bien. Pues por él, fíjate. Vamos, pirata, así se puede, dice por ahí Yadira Vizcarra. Ah, lo dejaron solo por ahí a Jones. Foul de Omar Ramírez. El tercero de Omar Ramírez. Y ahí acumulado. Ya hay acumulado. No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no acumulados, arriba okay. No. Creo que con este acumulan. Es correcto, con este acumulan. Quedan 14.9 segundos. Ahí va otra vez Jones, va Flowers. ¿Quién pide la bola? ¿Quién pide la bola? Ah, qué buena. Oye, ¿te fijas, Herrera? Suelta rápido, gana un segundo, dos segundos. Oye, y le grita el asistente aquí de Piratas, no se lo hagas Herrera. Saben la calidad que tiene Herrera en los tiros libres y en todo el juego. Cuenta la bola por parte de Jones. Segundo también cuenta por parte de Jones. 24 puntos para Jones. Emocionante el juego. Quedan 12 segundos con 4 décimas, Zapito. A favor de el equipo de Reyes. Y la porra de Reyes aquí está apoyando al pie del cañón. Oye, ¿y por qué jugada mandas? ¿Vamos al triple o vamos a la penetración? Yo buscaría la penetración, buscar un foul y cuenta. Y a la siguiente jugada hacer foul y esperar por ahí. Esperar algo. segundos quedan. Agradecer a los patrocinadores a Paxines por en Friend, Delgado Buffet del licenciado Gregorio Delgado, que además Aguas Frescas del Popeye, Espacios Firmes, Constructores del arquitecto Arnold Perales, Suspensiones Baez, Las Plebes Basketball Club. Oye, y volviendo a lo que dijimos al principio. Aquí les falta un jugador a Piratas que fuera clave aquí. Fili Moreno. Un tirador de tres. Jugador clave que les hubiera servido aquí. Sí, claro, Fili Moreno. Yo creo que los minutos que agarró Brian Valdés el día de hoy eran de Fili Moreno. ¿Quién va por la bola? Nadie va por la bola. ¡Ay, Reina! Buen robo por parte de Flores. ¡Flores otra vez luciendo! Buen foul por parte de... buen robo por parte de Flores. Reina quiere antideportivo, pero no... Pero había otro jugador adelante, creo que era Flores, iba adelante, por eso no lo marca. Oye, qué buen robo por parte de Flores. Se precipitó Brian Valdés, porque ya le había cortado Juan Osuna para allá para el lado izquierdo de la canasta. No se la da. Omar Ramírez lo estaban agarrando. De modo lo marcaron por ahí, pero se la quisieron dar a Nico García cuando tenía dos jugadores. Novato. Cuenta la bola para muy Reina. Buen tirador, Reina. Muy buen tirador. Reina. Nunca. 7 puntos para Reina. 8 que sean, Zapito. 8 puntos. Quedan 9 segundos de juego, 9.8 segundos. Se pone muy difícil, Paleta, más no imposible. Ahora sí, yo creo que van a ir por el triple. Obligatoriamente. Jugador clave, Jones. Creo que fueron 20 puntos en el segundo medio. Llevaba como 5, ¿no? En el primer medio. 21. Y 5 en el primer medio, 26. Como que dijo, ya, es hora de jugar y... Oye, veo aquí a la producción enojado, hace señas, no sé qué está pasando. No, desconozco la producción, no sé qué está pasando ahí.
9.82 segundos. Trae la bola por ahí. ¿Qué tapón solo otra vez? ¿De quién, Zapito? De Flores, señores. Se los vengo diciendo. Jugador clave, Flores, por parte del equipo. Y sub-21, ¿eh? Sub-21. Así que en 8 segundos, 8 segundos de juego. Ah, Montevius, apareció Montevius, Zapito. Cuenta la bola, cuenta la bola. Se pone a 2 puntos. Foul. Hay 2 tiros libres para Daniels. Qué buen tiro de Nico, Oye, ¿qué? Oye, ¿qué le pasa a Daniels? Va ganando el juego y se pone a pelear. ¿Para qué Daniels? Oye, qué buen equipo este de Reyes. Estaba Reyes de Durango, estaba viendo. Están cerrando con un sub-21 y acaba de salir el sub-17. Claro, claro, Zapito. En los momentos buenos están jugando con los juveniles, pues. El circuito es para darle oportunidad a los jóvenes, Zapito, a los jugadores locales. Oye, marcan doble técnico a Diego Cruz. Claro, bien marcado, bien marcado. Si se lo marcan a Joel Ortiz. Oye, pero no. Se lo marcan al entrenador, a Joel Ortiz. Y a Diego Cruz, el asistente, Zapito. Hay 2 tiros libres para Daniels. Importante que Daniels meta mínimo uno, porque son 2 puntos de ventaja para el equipo de Reyes. Yo fallo el segundo, Zapito. Oye, dice Diego que por qué. Daniels, cuenta la bola por parte de Daniels. Llega a 11 puntos, se le acompañan 4 rebotes y 1 asistencia. ¿Todavía tiene tiempo fuera? No. Gana el equipo de Reyes de Durango con un marcador de 83-79. Buena victoria para el equipo de Reyes, que lo puede meter al primer lugar de la región. Y en lugar de recibir ya sea un equipo de escuderos, de piratas o de tebacas, puede irse con un equipo más débil del playoff, Zapito. Oye, Paleta, nos preguntan ahorita cómo está el standing, si nos puedes ayudar ahí. ¿Quién sube Reyes? Sube Reyes a 13-6. En segundo lugar. No, se queda todavía en segundo lugar. ¿Por qué? Por diferencia de puntos con Frailes. Frailes tiene más 151. Y el equipo de Reyes tiene más 80. El equipo de Tebaca sigue en tercer lugar con 9 ganados, 10 perdidos. Con menos 15 de puntos a favor en contra. Piratas queda con 10-9. Con menos 60. El equipo de Escuderos queda con 9-9. No sabemos el resultado de Escuderos el día de hoy, pero tenía más 76. Mañana se juega todo, Piratas, en Badiraguato, Zapito. Te puedo decir que va a estar de peligro esa visita a Badiraguato. Pues esperemos que salgan con la victoria, la necesitan, porque ya... Qué va a estar duro, Zapito. Se les fue el juego ahorita. Pues mi gente del Partido Profesional, nos despedimos aquí, Hernán, en la producción 27. Está Burgueño Production allá en el equipo. Zapito Villalobos. Está Humberto en la cámara, Pipo Radio del Cuadrado sobre hipotenusa. Y Roldán, no sabemos dónde está. Roldán, creo que está allá en la pirámide de Egipto, allá en la parte de arriba. De su servidor, el Paletón Sánchez, les dice: vámonos, mi gente, nos vemos. Esperemos que la próxima semana que Piratas pase a playoff. Vámonos, gracias.